me show what I got for you, girl. ¡Hola a todos! Soy Carmen. Sí. No saben cómo es español, así que vamos a... Es un amigo. Vale, es un amigo tuyo, sí, del cole, ¿no? Es como mi mejor amigo. Vale. Vale. Pues, ¿hoy qué vamos a abrir? Hoy vamos a abrir esta... caja de chuches japonesas que se llama Box From Japan. Tenéis la website, os pongo el link abajo donde la podéis comprar. Es una caja de suscripción, como hemos hecho otras veces, con un montón de chuches japonesas que vamos a probar. Let's go. A ver qué tal son estas. No sabemos lo que hay. Sí, ábrela, ábrela. A ver qué viene, qué es, de qué mes. Ya la hemos abierto y nos dan estas una vez al mes y es la Box from Japan de abril. Esta es la de abril, ¿no? A ver, cuántas cosas. Vamos a ver, espera un momentito. Vamos que voy. Entonces viene todas estas cosas colocaditas en una bolsa que vamos a sacar, ¿no? Ok. Pues las hemos colocado y tenemos aquí unos emojis para decir si nos gustan o no. Y al final de... el vídeo vamos a decir cómo puedes ganar una caja. Vamos a sortear una caja, la del siguiente mes supongo, ¿vale? Entre todos los que hagan algo que vamos a pedir al final del vídeo. Así que venga, ¿por cuál empezamos? Elige Kevin, que es el... Which one do you want? Okay. What is that? Puka. It's called Puka. Y son como unas galletas rellenas de Nutella, ¿no? A ver la caja, Hugo. Ay, a ver. Qué chulo. Hay diferencia. Ah, tienes que encontrar las 7 diferencias. Oh, mira, son pececitos, ¿no? Oh, like flowers or fish, what's that? Bueno, este vídeo va a ser un poquito en inglés, ¿no? Un vídeo un poco en spanglish. ¿Están buenas? Yeah, fine. What? Come here. ¿Sí? ¿Buenas? Ok. Tienen dos paquetes. ¿Dos? Pues uno abrimos. A ver. A ver, enséñamelo. Ah, vienen ahí como las barritas de chocolate, ¿no? ¿Huele bien? Huele bien. Right. ¿Sí? ¿Está bueno? Carita feliz otra vez. ¿Cómo se llaman? No lo sabemos, ¿no? Old Man Crush. Ah, venga, elige una mate. Aquí pone biscuit, es una pequeña galletita como rellena. A ver cómo vais a compartir esto. No sé si tendrá chicle por dentro. Como no entendemos japonés, pero tiene buena pinta. Venga. ¿Huele bien? Ah, ¿no? Ah, ¿tiro en español? Creo que no se come esto. No es comestible, a ver, que a lo mejor es un regalito, ¿no es una chuche? Si no huele a nada. No se come. Ah, a lo mejor... Ah, es un... Ah, vamos a devorar. A ver. Casi te la comes. Elige otra vez, que esto no era una chuche, pues tened cuidado. Ah, eso es un camioncito, ¿no? Qué pena romper el camioncito, ¿no? Ah, tiene tapita. Ah, qué mono. Oh, mira. Son como los Nerds. Ah, vale, pues ábrelos. Son como Nerds rosas de fresa. Que sí. A ver, Ahora tenéis miedo, ¿no? De comer. ¿Es comestible? O es que han metido una cosa que parece una galleta entre las chuches. Pues ojo, si alguien le toca la caja, cuidadito que vienen cosas que son juguetes. ¿No? ¿No te gusta, Kevin? ¿Te gusta? Like it? Yo esto. Here, and Hugo. Ese también, sí. Hay mucha fresa.
esto. Esos son como unos calve, como una especie de snacks, como unas galletitas de patata. O sea, unas patatas fritas, pero diferentes. ¿Huele a patata? Ok, you try. Sí. 2, 1. Wow, he tocado. ¿Este? Sí. Subo elegido esto, que aquí pone gummy. Pone puré, no ya, creo que sea puré. Pone uvas, un corazón. Uy, esto tiene pinta de juguete. Esto tiene pinta de juguete. Aquí, no sé, habrá que hacer pop. Esto va a explotar. Venga, Hugo lo va a hacer. Eso poquito. Venga, ha salido el aire. ¿Ahora qué? ¿Qué son? Ah, son como bombones. Oh, qué buenas. Yo quiero una de esas. Oh, son corazoncitos. Oh, my God. Mm. Ah, está bueno. Mm. Un poco picante. ¿Un poco ácido? ¿Mm? ¿A quién le toca elegir? ¿Ese? Pues esto que parece como un cono gigante de chocolate, pero en vez de ser helado es como de barquillo y como con brownie crujiente por dentro o algo. A ver, ábrelo. Lo voy a abrir. A ver. Oh, es como un heladito. Oh, qué mono. Vais a tenerle que dar un mordisco. Es crujiente, ¿no? No, no, frío no está, ¿no? Es como... ¿Como qué? ¿Como qué? Chocolate. ¿Chocolate? ¿Y el barquillo? ¿Está relleno por dentro todo? Oye, qué buenas estas, ¿no? Más o menos. This one, can you show me? Eso qué raro es, ¿no? Espera. Es como unos trenes. A ver, déjame... No sé. Vale, ok. Ah, trenecitos. ¿Y qué vienen ahí? Una pegatina. Ah, vale. ¿Qué tal? ¿Están buenas? ¿A qué saben? Grape de uva. Eso, a ver qué es. Yagabí. Ahí viene una foto de qué. Palitos. Palitos. Palitos con patata, mantequilla y ajo. Creo. A ver, venga, abre. Uy, madre. Son como patatas fritas, ¿no? Sí. No, no huele mal. Mm. Oh, they are sweet. Son dulces. Mm. Qué raras, ¿saben? Son diferentes. Mm. No sé yo, al final sabe. Un poco rarete. Ah, un juguete. Ah, no, vienen caramelitos, ¿no? Ah, Power Rangers. Si alguien sabe quiénes son estos, que lo pongan en los comentarios, ¿no? Hugo. Hay piñas, hay dibujadas, yo creo. Ok, open it. Vamos a abrirlo. Ah, ok. ¿Se puede partir? ¿Es duro? Ah, sí. Eso es como los palotes que venden en España, ¿no? Azucaritos. No sé, hay un señor que es una botella, ¿no? Dale la vuelta, a ver, ¿qué pone? Ni idea, tiene como un palito, a ver, ábrelo. Oh, así, es como el pica pica este. Bien, un palito para untar y polvitos. Pues ponle un poco de polvitos en la mano. Pica pica. ¿Sí? ¿Está bueno? Kevin, your face. ¿No te gusta? You don't like it? No, no. Kevin parece que no le gusta. Vamos a abrir ahora este, que es como una botellita llena de cositas. ¡Qué mona! Con un taponcito. ¿A qué saben? ¿No están buenas? ¿Sí? Y se deshacen en la boca. ¿Ah, sí? Oh, interesante. Creo que muere.
Siguiente, por favor. Ok, what's that? Let me... Oh, ¿qué es esto? Hay como mini heladitos para untar en chocolate. Creo que esto es de hacer como lo del popping cooking, ¿puede ser? Ah, sí, es el popping cooking. Ah, a ver. Ah, no. Ah, sí, esto lo tenemos que preparar. Pues lo hacemos después, al final. We do it at the end, ok? Ok, let's try this. Ok, open it. Parece de chocolate. Mate, ve abriendo otra a la vez, anda. Y este, venga, vamos a ir abriendo a la vez, que si no, no nos da tiempo. Yes, ok, es como una it's like a bar, chocolate bar. Okay. Oh, mira, 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 va a tener chocolate dentro, creo. Yeah. Y Hugo, tú que has hecho como una barrita de como de cereal gorda, a ver. Barenha. Ah, mira, a ver la esa. ¿Y esta cuál era? Es que no me habéis enseñado los paquetes. Barenha. Ah, este ya lo hemos probado más veces. A ver, ¿cuál vas a abrir tú ahora, Mateo? Chocobol pone ahí, pero hay un loro. Y Kevin va a ir abriendo estos pretz que parecen como palitos. Ok, open. A ver, Kevin, son palitos como de pan. Estos son chicles, como de pan. Los sumamos al final. Ah, son como los estos de chocolate de allá. Ah, pero sin chocolate, ¿no? ¿Están buenos? Ok. ¿Y qué nos queda? ¿Nos queda algo más? Esto, que es como una chocolatina. Un bomboncito, viene un cohete, ¿no? Ok. Sit back, relax, turn off your phone, and I will make you feel at home. So baby, come along. Why won't you come along? So what you say might seem a little crazy. Let's drive away. Oh, you're looking so amazing. I'm addicted to you. So won't you come along? Adiós, locos. No os olvidéis suscribiros al canal, darle al like, seguiros a cada uno en Instagram, que vale, tenemos aquí los. Come on.